le corta el vallado, ¿no? Al doble. La prensa, como siempre, nos cubre nuestras actividades. Hoy día para presentar a 6 nuevos jugadores que llegan a la temporada 2012, a los cuales les deseamos la mejor de la suerte, el mayor de los éxitos con Deportes Concepción y su hinchada. Vamos a presentarlos de izquierda a derecha. Primero que todo está don Rodrigo Alonso, de nacionalidad argentino, zaguero central, 27 años. Proviene de Acassuso, de Argentina. En segundo lugar, el señor Leonardo Di Lorenzo, nacionalidad argentino, volante ofensivo, 30 años, proviene del Montreal Impact de la Major League Soccer. En tercer lugar, el señor Alejandro Noriega, nacionalidad argentino, delantero, 27 años, proviene de Defensores de Belgrano. En cuarto lugar, don Pablo Rodríguez, 23 años, nacionalidad argentino, él es defensa. Viene de Instituto de Córdoba. También se encuentra don Patricio Chop, 25 años, nacionalidad chileno, delantero, proviene de Cobreloa. Y en último lugar, don Gerardo Cortés, ustedes ya lo conocen, ex jugador de Deportes Concepción, de nacionalidad chileno, volante ofensivo, 23 años, y proviene de Palestino. Que Concepción vuelva a primera división, mi objetivo, a eso vine y a eso creo que estamos todos nuestros compañeros. Que un equipo como Concepción no puede estar en segunda división, así que vamos a dejar todo para volver Concepción a primera división donde se merece estar. Tenía contrato ya en Cobreloa, pero obviamente que uno quiere siempre jugar, porque tuve poca continuidad el año pasado y creo que la mejor decisión que tomé es venir a este equipo, porque siempre está luchando para lograr el objetivo que llevarlo a la primera división, así que ojalá Dios quiera hacer un aporte y lograr nuestro objetivo. Un primo Germán, que lo tenía en carpeta, se siguió hablando y el 3 de enero se tomó la decisión de venir. La verdad que muy contento por eso y tratar de hacerlo mejor. De 4, de 6, de 2, yo utilizo las dos piernas, no es inconveniente, así que principalmente eso. ¿Y tu trayectoria? Hice inferior en Talleres de Córdoba, después pasé por Núñez y volví a instituto. Ahí quedé. Hace mucho tiempo estoy ahí. ¿Y esta opción de venir a Concepción? Y por lo que conocía a Germán, así que me llamó, así que es muy bueno para mi trayectoria. Aparte, es tentador eso de ascender, así que me gustó mucho. Yo hace ya mucho tiempo estaba jugando en Canadá. Ya tengo 30 años y estuve mucho tiempo jugando muy lejos y bueno. Se presentó la oportunidad y mi contrato en Canadá ya se había terminado y la verdad que me sedujo mucho venir a un equipo grande acá en Chile que su objetivo era ascender, así que esa fue lo que más me sedujo. Primero que nada, agradecerlos a todos. Segundo, sí, siempre es una responsabilidad como delantero tener que jugar en cualquier club del mundo. Creo que acá el objetivo primero, no sé si es el de salir goleador o no, sé que es importante para todos, pero me parece que acá lo que hay que conseguir es el ascenso y creo que si tengo que hacer 20 goles, tengo que hacer 15, y si con 20 no ascendemos y con 15 tengo que ascender, los regalo. Tenemos que ascender, ese es el objetivo de todo, del cuerpo técnico, de los jugadores y los dirigentes. Thank you.